Caso número 3 de factorización. Factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a resolver estos 4 ejercicios. Yo resuelvo los 3 primeros y ustedes hacen el cuarto de tarea. Así que por favor pongan mucha atención para que puedan hacer su ejercicio. Iniciamos. Lo primero que tenemos que observar es que todos los ejercicios deben tener 3 términos. Claro, porque son trinomios, ¿ok? De entrada eso tiene que observarse. ¿Qué más tenemos que observar? Que miren, que el primer término y el tercer término deben tener raíces cuadradas exactas. ¿Cuál es la raíz cuadrada exacta de A cuadrada? Pues sería A. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de B cuadrada? Sería B. Entonces tienes que observar que tengan raíz cuadrada exacta tanto el primero como el último término. Y una vez que tengas las raíces, las vas a multiplicar y luego a multiplicar por 2. Venga, A por B me daría AB y por 2 me daría 2AB, que es lo que está aquí en medio. Si te está dando que al multiplicar estos 2 por 2 te da el término que está en medio, quiere decir que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Una vez que ya observaste que sí es un trinomio cuadrado perfecto, ya es muy sencillo. Simplemente abres un paréntesis, pones a este, pones el signo del medio, que sería un negativo, y pones este otro. Fíjate, estos dos y el signo del medio. Y finalmente vas a elevar al cuadrado. Listo, ya terminé. Es decir, la factorización de un trinomio cuadrado perfecto me dará un binomio al cuadrado. Ya está. A ver, hacemos el otro. Otra vez, si tiene 3 términos, el primer término tiene raíz, sí, me daría 6. El siguiente término, que sería el tercero, también tiene raíz, sí, me daría m cuadrada. Es m cuadrada porque m cuadrada por m cuadrada me dará m cuarta, ¿ok? Por eso su raíz cuadrada sería m cuadrada. Ahora, si multiplico estos dos y por 2 me da el del medio, sí. 6 por m cuadrada, 6m cuadrada. Por 2, 12m cuadrada, que es el del medio. Por lo tanto, sí lo puedo factorizar como un trinomio cuadrado perfecto. Quedamos que vamos a abrir un paréntesis y elevar al cuadrado. Ponemos estos dos, que serían el 6 y la m cuadrada. Y en medio vamos a poner el signo del término que se encuentra justamente a la mitad. Por lo tanto, esto quedaría así. Listo. Ven que está sencillo, ¿no? A ver, vámonos con el siguiente. Acá, raíz cuadrada de 9b cuadrada sería, raíz de 9 es 3 y raíz cuadrada de b cuadrada sería b. Acá, raíz cuadrada de 25 serían 5. Raíz cuadrada de a cuarta sería a cuadrada. Entonces nuevamente abrimos a un paréntesis, elevamos al cuadrado y vamos a colocar estos dos, que es un 3b y es un 5a cuadrada. 5a cuadrada. Y aquí en medio tiene que ir el signo que se encuentra justamente a la mitad, que en este caso sería un negativo. Por lo tanto, la factorización de este trinomio cuadrado perfecto quedaría este binomio al cuadrado, que es 3b menos 5a cuadrada, y todo esto elevado al cuadrado. Por favor, ustedes resuelvan este ejercicio, que es a octava más 18a cuarta más 81, y me dejan la respuesta aquí abajo en los comentarios. Si quieren que siga con los demás casos de factorización, por favor regálenme un like y etiqueten a alguien aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Bye, bye.